Hola, ¿cómo les va a todos? La energía del día 3 de septiembre es la noche, Akbal, la noche en el tono 3. ¿Cómo nos asistimos? Bueno, es un momento de asistirnos desde el soñar, del soñar abundancia. O sea, si bien la economía de un país influye muchísimo, nosotros tenemos que visualizar abundancia. Porque cuando ponemos el eje, el punto, el foco en la escasez, lo que recibimos es escasez. La noche nos invita a conectarnos con nuestra abundancia interior, a meternos en la cueva del inconsciente, a vencer los miedos. La noche, mal aspectada, es miedosa, es controladora. Entonces, a soltar el modo control. Ay, tengo miedo de no llegar. Ay, tengo miedo de no poder pagar. Ay, tengo miedo de que la plata no me alcance. Obviamente, si estoy pensando de que la plata no me alcanza, ese es el mensaje que le mando todo el tiempo al cerebro. No me va a alcanzar. Entonces, empezar a pensar diferente, a programarnos diferente, a conectarnos con nuestra parte abundante, a atrevernos a soñar y a soñar en grande y a soñar en abundancia. Tenemos que empezar a resignificar cómo nuestros pensamientos para que las cosas nos fluyan. La noche también es los miedos inconscientes que a veces nos traban y no nos permiten ir y no nos permiten avanzar. Como estamos en el tono 3, que tiene que ver con la asistencia, me puedo asistir desde los miedos. Es un día para darse su lugar y para saber ocuparlo. Y a veces saber ocupar su lugar y a veces no sobrecargarse de exigencias que no tienen que ver con nosotros y que muchas veces nos sentimos obligados a decir que sí, porque si nos decimos que no y parecemos malos, mamá, ¿me podés cuidar los chicos? Internamente estoy pensando, pucha, si me tengo que cuidar a los chicos, me tengo que perder el gimnasio. Pero ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no a cuidar a los nietos? Bueno, sí, dale, tráemelo. Mi interior no quería. No me estoy dando mi lugar, no me estoy respetando a mí misma, no me estoy validando a mí misma. Entonces, empezar a encontrar los sí internos, qué es lo que yo quiero, hace que el no salga de una forma más natural y sin sentirlo a eso como, pucha, soy mala. Mamá, ¿te puedo dejar los nenes para cuidar? No, no, hoy no. Vemos otro día porque yo hoy me quiero ir al gimnasio. La verdad que me siento re bien y eso es un espacio que me gusta y me gratifica. Entonces, conectar con nuestros internos, darnos el lugar, saber ocuparlos, no sobrecargarnos con cosas que no nos corresponden. Empezar a conectar con un área de disfrute, sacar esos miedos de sentirnos malos, de sentirnos que vamos a quedar mal con el otro si le decimos un no. Decir, con una fortaleza interior y una dulzura exterior, decirle, no, ¿sabes qué no? Me voy al gimnasio. Bueno, que tengan un hermoso día hoy, aprovéchenlo, por más que esté un poco lloviznoso o nublado o lo que sea. Aprovechen este día. Un beso grande. Carpe diem. Chau, chau. Nos vemos mañana.